Bien, amigos, seguimos con más de Café Deportivo. Hoy domingo despedimos en el segmento previo a Nanú y ahora me acompaña Mari Carmen Fariña para ponernos en modo béisbol. Mari, vienen ya esta parte final de semifinales y el campeonato está buenísimo. Hola. Hola, Vito. Siempre es un placer compartir contigo y con todos ustedes y más en este Café Deportivo. Es así, ya estamos en la recta final para saber quién va a ser el campeón de esta temporada 2015-2016 y quién nos va a representar en la Serie del Caribe y se va para República Dominicana. Tenemos que recordarle también a todos ustedes que pueden interactuar con nosotros a través de @TVSaldía utilizando la etiqueta Siente el Deporte por TVS. Muchísima información, Vito. Sí, bueno, nosotros tenemos que poner en contexto a la gente previo a estas semifinales donde Caribes logró meterse como comodín en esa última jornada. Lo decía el propio Omar López después en una entrevista posterior a ese partido, que fue un juegazo, 1-0 ante Bravos en Margarita. Somos el equipo de los juegos extra, ¿no? Lo hizo en ronda regular en aquella doble fecha en el parque de la UCB. Lo hace en Margarita con autoridad, con un Joanner Negrín que estuvo espectacular. Y que, bueno, el campeón se mantuvo con vida y eso es un tema a tener por allí. Vino esta reunión de refuerzos y uno pudiera sacar como conclusión, en el papel, ya se lo comentaban en el básquet, aplica perfectamente en el béisbol, una cosa es lo que diga la teoría y otra la práctica, y lo hemos visto esta semana, donde después de una demostración arrancando serie, tanto de La Guaira como de Magallanes, los dos equipos que parecieran tener un pasito más que el resto, luego vino el, epa, el freno de mano, aquí estamos nosotros. Los Tigres batean muchísimo del primero al último, Caribes también tiene un equipazo, o sea, hay que jugar los partidos. Y que antes, comenzando la temporada, yo tuve la oportunidad de hablar con Omar López y le preguntaba si tenía, sentía algún tipo de presión por defender el título de campeón. Y él decía que no, pero bueno, poco a poco fueron yendo avanzando. Y hay que respetar, por supuesto, al actual campeón. Ese fue el andar de las primeras series de postemporada. El Magallanes eliminó en 6 partidos al Caracas. Ese último lo vimos a través de la pantalla de TVS en Valencia. Tiburones dejó en el camino a Caribes, pero cosas del formato. Un equipo que perdió una serie logró colarse, caso de Caribes. Los Tigres en una de toma y dame hasta el final, en 7 juegos en Maracay, despacharon a Bravos y luego ese partido del lunes de esta semana en Guatamare, donde Caribes pudo derrotar a Bravos. Mención aparte para el equipo de Henry Blanco, Mari, porque fue el equipo que en lo personal creo que creció muchísimo en afición. La gente se comprometió con este proyecto, tuvo una segunda vuelta espectacular. Ya en semana de galardones también vimos como Henry Blanco se alzó con la distinción, el propio José Osuna, que tuvo también una temporada clave, novato del año, y lo que seguirá saliendo por allí. Ahora, metiéndonos en lo que son estas series, uno ve que Magallanes trae al mejor jugador ofensivo que estaba en la lista. Siempre el discurso a estas alturas es el picheo. Sabemos que es la materia pendiente de todos en el Caribe, me refiero, no solo en Venezuela. Y Magallanes dijo, sí, vamos a buscar brazos, pero no podía fallar a Félix Pérez cuando Caracas entregó esa lista. En la primera escogencia, claro. Y generó su ruido porque Félix Pérez, previo a lo que fue esa reunión, ya a altas horas de la noche después del comodín, Félix Pérez se trasladó a Valencia y practicó con el equipo. En la época en que estamos en redes sociales no se escapa nada y el hombre, bueno, se colocó su camisa, mandó su discurso a la afición del Caracas. Pero Félix Pérez es una tremenda adición. Ahora Magallanes trae a Paredes y trae a DeMarc para fortalecer ese picheo. Paredes no lanzó nunca con el Caracas, lo anuncia para ser uno de los abridores de esta serie. Caso también de DeMarc, que ya vio acción en este segundo partido en esa serie que estamos viendo allí con Caribes. Y Tiburones, el otro equipo que también creo que coincidimos, Mari Carmen, se reforzó muy bien. Modo Body Bailey, reforzó ese picheo, se trae a Omar Bencomo, que tuvo la temporada de su vida. Y a Víctor Gárate. Y ese staff se ve muy bien, precisamente con Gárate también en el bullpen. Claro, necesitaban también ese picheo zurdo. Y bueno, todos los equipos tenían que tomar las mejores piezas. Algo curioso es que Félix Pérez en la temporada anterior reforzó a Caribes. Esta vez lo hace defendiendo el uniforme de Navegantes del Magallanes. Y su compañero de equipo en el Leones del Caracas, Henry, el Pollito Rodríguez, estuvo con Magallanes. Estuvo con Magallanes en la temporada anterior y ahora está como refuerzo de Caribes de Anzuategui. Bueno, Félix Pérez incluso salió campeón con Caribes y llegó a la Serie del Caribe. Él decía que para él es un privilegio compartir con Onis García. Lo recibió también Hassan Pena, los cubanos que están ahora en el equipo, nunca habían coincidido. Ahora, cuando uno ve ese staff de picheo de La Guaira, Mari Carmen, uno piensa que este equipo va a llegar lejos. La afición se alegró un poco cuando salió la noticia de Junior Guerra. Finalmente Junior Guerra
pidió disculpas a la afición, no va a estar con el equipo. Siguen a la espera de qué es lo que va a pasar con el Kid Rodríguez. Calienta, calienta, calienta. Lo hemos visto en vivo haciendo VP en el estadio y no termina de ingresar al roster. Y yo creo que la gota que derramó el vaso fue ese martillazo que recibieron esta semana cuando el propio Duvel Herrera, tú pudiste conversar también con él en el estadio, anunciaba que... Que ya no va a estar más con el equipo. Que lastimosamente Filadelfia lo mandó a parar. Imagínate tú lo que significa para ellos. Ahora, hay que ver cómo manejan el tema de las sustituciones, porque recuerda que tanto La Guaira como Tigres no hicieron opción de esa tercera escogencia, y eso pudiera modificar mucho el papel y la planificación, ¿no? Perder un tipo como Duvel Herrera, hay piezas por allí, Querecuto y nombres claves allí que pudieran estar ingresando, también moviéndose por el Caribe. Totalmente, Vito, pero debemos hacer una breve pausa. Enseguida venimos con mucho más de Café Deportivo.